¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa El Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Me acompaña en esta tarde la chef Pilar Fausto. Hola, Pili, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, bien, gracias. Pues ya de regreso, una etapa más, un ciclo más del Molcajete. Afortunadamente, aquí seguimos. Aquí seguimos. Esperamos que les agrade. Y bueno, al principio de este semestre lo que vamos a estar haciendo es un recorrido a través de los mercados tradicionales de Querétaro, Pili. Claro. Algo tan importante como es ese rescate de los mercados y que la gente vuelva a comprar al mercado. Es correcto. Estaremos visitando los mercados pues más emblemáticos de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles vamos a visitar? Pues vamos a visitar el mercado de Escobedo, uh-huh. El mercado de la Cruz, el mercado Hidalgo y el mercado del Tepozal. Son, yo creo, los más viejos y los más emblemáticos. Así es, estaremos por supuesto conociendo su historia y pues también entrevistando a algunos locatarios que nos hacen favor de pues ser amigos, ¿no? Más, sí, que, claro. Más que vendedores, son amigos ya de tantos años. Muchos años. De estar ahí trabajando con ellos. Pili, platícanos un poquito, ¿desde qué época o qué antecedente es lo que tenemos de los mercados en México? Los mercados en México existen desde la época prehispánica. Uh-huh. Eran los famosos tianguis, el mercado del Parián, que de hecho existe la maqueta en el Museo de Antropología en México, que era perfectamente organizado, tenía su sección de los que vendían carnes, de los que vendían semillas, de los que vendían plumas. Es una organización perfecta el mercado. Había baños públicos en los uh-huh. mercados, o sea, realmente es una herencia de toda la vida, ¿no? Y se siguen organizando los mercados, ¿no? Están por tipos de productos que venden, están los de las flores, normalmente están en una luz. Sabemos que esto se repite en cada uno de los mercados de, pues, de todo el país, en realidad. Todo el país, uh-huh. En todo el país hay mercados y en algunos lugares han ido desapareciendo. Con tristeza te digo que el mercado de Durango ya no existe. Uh-huh. O sea, existe el edificio que es muy bonito, pero ya no es un mercado de verduras y de frutas ni nada, es un mercado de cháchara, contrabando, de discos, todo ese tipo de cosas. Ha habido como también una influencia, ¿no? Por parte de, bueno, sobre todo en estas ciudades del norte del país, mucha influencia de, pues, el tipo de supermercado norteamericano que está muy invadido y que de alguna manera puedes hacer la compra de todo uh-huh. en un solo lugar, tal vez más amplio, pero no, ni mejor surtido, ni más fresco, ni con este folclore, ni con este, además la variedad, ¿no? Tú en un supermercado vas a conseguir la variedad de chiles que consigues en un mercado normal. Claro, pues esta es la importancia de regresar a los mercados, ¿no? Que es también parte de lo que tratamos de recuperar, esta cultura de comprar en el mercado, y apegado siempre a esta parte de la cocina tradicional, la cocina de familia, de esto que tú mucho nos hablas, ¿no? Claro, y además, mira, es una forma de proteger a los productores nacionales, de proteger a las familias, ¿no? De esta manera es como un poquito hacer pueblo, comprarles a las gentes que le van a dar vuelta al dinero, que esa, las nopaleras, mis amigas, se van con su dinerito a su casa y en la mañana se van al mercado de abastos otra vez a surtir y con un poquito que les queda les dan de comer a sus hijos, le dan vuelta al dinero, pero por lo menos comen. Eso es algo importante. Claro, y tenemos, bueno, historias, ¿no? También de estos locatarios, estos puesteros que pues han sacado adelante a sus familias completas, ¿no? Claro, o sea, ya a pesar de que vayan 3-4 generaciones ya de esta tradición de mantener el puesto en el mercado, pues han ido superándose, ¿no? No solo económicamente, sino también en conocimiento, en formación académica. En cultura general, por ejemplo, esta mujer que entrevistamos en la mañana, que fui a Oaxaca y traje chapulines, y fui a Hidalgo y traje a escamoles, y en fin, ella ha ido viajando y ha ido trayendo sus ingredientes que deben de alguna manera ya solicitar la clientela en general del mercado, porque, pues mira, yo hace 38 años que llegué a vivir a Querétaro, uh-huh. por supuesto que en el mercado no vendían ni espárragos, ni alcachofas, ni brócolis, o sea, había muchas cosas que no se vendían, que hoy en día ya los encuentras en los puestos como comúnmente los vemos ahora.
la gente de los mercados verdaderamente trabaja mucho. Y bueno, Pili, también vemos un ambiente dentro de los mercados, ¿no? Un ambiente que hace la misma gente, un ambiente de compañerismo, de lealtad, una hermandad, exactamente, ¿no? Es una hermandad, todos colaboran, todos se ayudan, todos se apoyan. Al mismo tiempo que cuando alguien hace algo mal hecho, todos lo repudian, ¿no? Es interesante cómo funciona esta parte de apoyarse unos a otros. Y de veras, a mí me sorprende la cantidad de generaciones que han pasado ya por estos locatarios, ¿no? Pues hoy hablamos de puestos donde la bisabuela fue la que empezó, ¿no? Así es. O sea, ya son cuatro generaciones. Cuatro generaciones de tradición y normalmente enfocados siempre a traer los mismos productos, ¿no? Evidentemente, también los clientes han cambiado, ¿no? La demanda de la gente es diferente. Y bueno, hoy en día tenemos los supermercados. ¿Qué diferencias podríamos encontrar, Pili, entre ir a comprar al mercado e ir a comprar al supermercado? Por ejemplo, en los productos frescos, ¿no? Como la fruta, la verdura. Pues mira, en los supermercados no es tan fresca, porque ellos tienen una base de abasto de donde se surten para toda la cadena de supermercados que hay en la zona. Hay en el Bajío, pues hay lugares refrigerados de donde llega el abasto. Y sin embargo, los locatarios de los mercados van y compran al mercado de abastos, en donde llega la mercancía todos los días en la madrugada, en donde sí compras más fresco, definitivamente compras más fresco. Probablemente, a lo mejor en algunos productos compres más barato en los supermercados porque ellos hacen una gran compra de mayoreo, ¿no? Entonces, en esa gran compra de mayoreo, pues obtienen precios más baratos. Estos pobres ni refrigeradores tienen, o sea, no pueden conservar mucho tiempo sus productos. Sí, eso también como cliente te da ciertas garantías, ¿no? De frescura del producto. Pues Pili, si te parece bien, vamos a un corte. Ahí en pantalla están apareciendo nuestras formas de contacto. Por favor, regálenos un like en nuestra página de Facebook. Y por supuesto, puede visitar este y todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube en el Molcajete UACU. No se lo pierda, va a estar muy bueno el programa que tenemos preparado para ustedes. Es muy interesante rescatar esta cultura de los mercados, rescatar nuestras tradiciones y pues invitar sobre todo a la gente, ¿no?, a que sigan consumiendo y a que sigan cocinando como tradicionalmente se hacía. No le cambien, ya volvemos. Hola, soy Nayeli García, estudiante de la licenciatura en gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y hoy les hablaré sobre el chai. Nacido en el siglo XIX, cuando los ingleses se vieron en la necesidad de cosechar su propio té, aunado a la necesidad de los hindúes por la comida condimentada, el chai es una preparación de té verde o té negro aromatizado con diferentes especias y hierbas, como vainilla, cardamomo, nuez moscada o pimienta, lo que le da un sabor particular y lo provee de diferentes propiedades medicinales. Se le considera un excelente digestivo, antiinflamatorio, antioxidante y paliativo contra enfermedades cardiovasculares y afecciones respiratorias. Masala chai, que es la versión tradicional, incorpora las especias consideradas como calientes, que son canela, jengibre, cardamomo, nuez moscada, anís estrella y pimienta. Masala es una palabra de origen hindi que significa mezcla, mientras que el vocablo chai significa té, por lo que llamarlo té chai es incorrecto, es una redundancia. Lo más correcto es decirle simplemente chai. Lácteos de verdad.
Ahí están apareciendo en pantalla nuestras formas de contacto para que usted pues tenga interacción con nosotros, nos platique qué temas son los que les interesan. Por supuesto, tratamos de hacer un programa muy interesante y el día de hoy estamos haciendo esta pequeña introducción a una serie de programas especiales que estaremos transmitiendo acerca de los mercados en Querétaro, ¿verdad, Felipe? Y hablábamos antes del corte, pues, un poco de esta cultura, ¿no?, que hay alrededor de los mercados y que de una u otra manera se ha perdido, Pili. ¿Por qué crees que la gente ha dejado de comprar en los mercados? Hay diferentes factores. En primer lugar, los mercados no tienen suficiente estacionamiento. Uh-huh. Y los locatarios de los mercados ocupan los estacionamientos que hay en los mercados. Uh-huh. No se quieren ir a estacionar más lejos y entonces a la clientela nos dejan los menores espacios. Ese es un factor. Otro factor es la publicidad grande de los centros comerciales con las ofertas, que no son tales ofertas, pero que sí nos enganchan. Uh-huh. Y por otro lado, yo creo que una gran parte, mira, los mercados funcionan en la mañana. Uh-huh. Las amas de casa de hoy en día trabajan y no pueden ir al mercado en la mañana. Ellas tienen que ir a trabajar y luego ya a lo mejor hacen sus compras. A mí me da mucha pena cuando veo a veces a las 10:30 de la noche carritos en los supermercados con un matrimonio con 3 bebés que se van durmiendo, que van chillando de que están cansados y muertos de sueño. Yo pienso que si los mercados tuvieran un poquito de apertura, abrir en las tardes, de manera que la gente pudiera ir a hacer sus compras en la tarde, estas amas de casa que trabajan y que tienen las tardes libres podrían ir a comprar nuevamente a los mercados. Sino que sería también un poco complicado porque la jornada, digamos, laboral de alguien que tiene un puesto en el mercado, pues normalmente inicia 3:30, 4 de la mañana, ¿no? Para irse a abastecer. Pero podrían tener un turnito de algún asistente, empleado, algo que vendiera en la tarde. No sé si te ha tocado pensar que alguna vez quieres comprar algo más tarde y uh-huh. está todo cerrado. Sin embargo, por ejemplo, en la época de diciembre, están abiertos los mercados hasta bien tarde y puedes ir a comprarte las cañitas y las cañitas. Sí, bueno, no, y también van cambiando, ¿no? Esto también es bien interesante, cómo el mercado se va modificando de acuerdo a la época o de acuerdo a la temporada, independientemente de la temporalidad de los vegetales, ¿no?, que es lo que más se marca en los mercados, pues las temporadas de las fiestas mexicanas, ¿no? O sea, en diciembre, para Navidad, para Reyes, por ejemplo, vemos en los mercados muchos puestos que efectivamente abren hasta tarde, que venden cosas diferentes, ¿no? Te venden el nacimiento, el moño. Esos son todas las artesanías que llegan, pero los puestos, los que venden para que hagas tu ponche, los que venden para que vendas las canastitas de colación, también están los puestos donde ya tienen toda la fruta picada para hacer los famosos pasteles de Navidad, uh-huh. y o sea, sí te van ofertando lo de la temporada. Ahorita, por ejemplo, yo he visto, ya hay mucha granada, ya hay mucha biznaga para los chiles en nogada, ya empiezas a tener lo que se come en la temporada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí va cambiando. Y bueno, también hay algunos mercados, esto sí no es una característica de todos, pero que en la noche, todas las noches también modifican su forma, ¿no? Y modifican lo que venden. Tenemos, por ejemplo, en el Mercado de la Cruz, pues esta plaza de Garibaldi que se llena de puestos de comida, ¿no? Que van a atender a una necesidad, ¿no? El que va saliendo del antro, el que va saliendo de la fiesta y que anda buscando un guajolote a eso de las 3 de la mañana, pues también va, también va para allá por un taquito, ¿no? Sí, así es, sí, es, sí cambia. No hay muchos mercados que tengan esta parte de... Uh-huh. Ya, sí, todos los mercados tienen una zona de comida muy fuerte, uh-huh. pero así nocturna no hay muchos, ¿eh? Yo creo que Garibaldi es algún ejemplo. Fíjate que yo siempre he creído que la necesidad hace también que haya algunos tianguis itinerantes, ¿no?, por la ciudad, que no necesariamente hay un mercado establecido, un mercado construido, que normalmente está controlado por el gobierno municipal o requiere de ciertas licencias, sino que hay tianguis, ¿no?, también sí, claro. muy organizados y venden cosas diferentes, ¿eh? Encuentras ropa, encuentras artículos usados, encuentras, pero también hay alimentos. Los alimentos no pueden faltar, ¿no? O sea, la comida es algo que no puede faltar. Igual la venta de comida elaborada, como también toda la materia prima, las verduras, las frutas, todo, sí se han acercado en forma de tianguis a las colonias ricas. Uh-huh. A la gente le cuesta dinero transportarse hacia los mercados establecidos y también es como medio pesadito irte cargando las bolsas del mandado que compraste o pagar un taxi.
Sin embargo, los tianguis de las zonas, de las colonias y todo eso, suplen perfectamente. Y el tianguis es algo nuestro, o sea, uh-huh. algo de México. Así son nuestros mercados. Así es cultura, ¿no? Detrás de esta forma de comprar. Oye, Pili, y bueno, hablando también de los aspectos culturales del mercado y de los tianguis en general, estas personas que llevan las camionetitas por las colonias para ofrecer verdura, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como gastrónomos para pues contribuir a la recuperación de esta cultura de la compra en el mercado y de la cocina más casera o familiar? Pues, mira, tenemos que inculcar a nuestros alumnos esta parte de que sepan valorar que compran más fresco, uh-huh. que hacen pueblo, eso es importantísimo, comprar para que la gente le dé la vuelta al dinero. Y también pensar en que en cada región, en cada mercado vas a encontrar los ingredientes propios de esa región. Cuando yo llegué a vivir a Querétaro, Querétaro es un pueblo nopalero, que tiene unos nopales deliciosos, que no saben igual que en todas partes, en mi tierra los nopales son horribles. Sin embargo, aquí me encanta. Es de Durango, ¿eh? Sí, son muy feos los nopales de Durango. Pero, te digo, todos estos ingredientes locales, como, ¿qué esperanzas que yo en el mercado de Durango consiga flor de calabaza o consiga cuitlacoche? Eso no lo consigo. Eso aquí, en esta región del norte, o las migajas, o todo esto, no lo hay. Claro, tampoco van a conseguir, por ejemplo, los ingredientes del norte. Claro. Hay otro tipo de ingredientes. O sea, aquí no tenemos chile pasado, ¿no? Para nada. Chile pasado, ni chile de sol, que es tan diferente al chile seco de aquí, de Secadora. Pues esperamos que les gusten esta serie de programas que estaremos trayendo para ustedes. Yo estoy seguro que sí, la verdad es que pues nos ha gustado mucho. Desde planear los programas que vamos a estar trayendo para ustedes, serán un poquito más cortitos que nuestro programa habitual, ¿no? Pero bueno, pues estaremos haciendo las entregas semanalmente para que no se los pierdan. Les recordamos nuestras formas de contacto, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, tenemos de todo, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, nos hagan sus comentarios, sus sugerencias también, por supuesto. Quejas no. Peticiones, por supuesto, ¿no? De qué les gustaría ver, de qué les gustaría que tratáramos los temas. Y bueno, pues poco a poco lo seguiremos desarrollando, por supuesto, para ustedes a través del Proyecto Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les recordamos, somos el Molcajete, yo soy Rodrigo Sánchez. Pilar Fausto Susana. Nos vemos la próxima. Hola, buen día. Mi nombre es Rubén Darío de León Ramírez, alumno de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y hoy les voy a hablar sobre la damiana, bebida 100% mexicana y emblemática del estado de Baja California Sur. La damiana se elabora con la destilación del néctar de la planta de la damiana. Esta planta es un pequeño arbusto silvestre que posee unas pequeñas flores amarillas y que de ella sale este néctar. El origen de la damiana viene de la cultura guaycura. Esta cultura la bebía ya que poseía unas ciertas propiedades afrodisíacas. Hoy en día, su consumo de la damiana ha crecido notablemente en la parte norte del país, además de que ha ocupado lugares que le han dado popularidad en otras partes del mundo, y que también cuenta con su denominación de origen que la garantiza como una bebida mexicana. Así que recuerda que la damiana es un emblema gastronómico mexicano y también una parte emblemática de la cultura del estado de Baja California Sur. Gracias. ¿Sabías que desde el amanecer Campus Temazcala inicia el día con actitud? Con un equipo fresco y entusiasta, cuyo objetivo es llevar hasta tu mesa los mejores productos. Cosechamos jitomate bola, jitomate sweetheart, berenjenas y hasta nochebuenas. Ellos, nuestros especialistas, se encargan de que nuestros productos cumplan con los estándares de calidad para una selección superior. Nuestros productos se distribuyen al extranjero y cada semana en tu facultad.
que la decisión más difícil sea en qué platillos convertir estos deliciosos productos. Ellos son los encargados de llevar las cosechas hasta tu mesa. Dale lo mejor a tu familia, con todo el sabor de las hortalizas 100% guac. Estamos transmitiendo el día de hoy aquí en el Mercado de la Cruz, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Querétaro, pues a platicar toda la historia, ¿no?, del mercado. Muy padre, a mí me encanta la vida de los mercados. Padrísimo, es increíble la vida. Y este mercado tiene muchísima tradición. Mucha historia que nos van a acompañar a lo largo de estos programas especiales que estaremos haciendo para ustedes. Y bueno, pues conoceremos puesteros, por supuesto, la historia del mercado. No se olviden de dejarnos algún comentario en nuestras formas de contacto, seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Por ahí estarán apareciendo en la pantalla, estarán apareciendo las formas de contacto para que pues, nos escriba un correo, nos mande por Facebook un comentario, nos ponga like. Y por supuesto, estamos a la orden. Pili, pues estamos aquí en el puesto de Abarrotes Trejo. Así es. Con la señora Janet Cortés, ella es la propietaria del puesto. Y bueno, pues bienvenida, señora Janet. Muchas gracias, bienvenidos. Janet, ¿cuántos años tiene tu puesto en este mercado? Pues tiene lo que tiene el mercado, creo que son 38, 39 años. Sí, y aparte los que vienen de la Plaza Fundadores. De la Fundadores. Sí. Todo este tiempo ya tienen aquí. Entonces, este local es de mi suegro y lo estamos trabajando mi esposo y yo. Y mis hijas también son las que estamos aquí trabajando. Muy bien. ¿Y tu mercancía, la que vendes aquí, ha cambiado de unos años para acá los ingredientes que la gente te compra? Sí, hay productos nuevos, pues, que la misma gente va pidiendo. Y es la demanda que tiene y pues tiene uno que estar al día con ellos, ¿no? Muchos productos nuevos. Como especias, ¿no? Especias, la cúrcuma que está tan de moda. Cúrcuma está de moda, el jengibre. Los arándanos con chile. Hay ciruela, pues antes nada más era ciruela y ahorita hay con hueso, hay sin hueso. A veces nos traen con chocolate. Y así varios productos cambian. Qué interesante, señora. Bueno, y platíquenos los clientes. Hay siempre en los mercados esta relación de cercanía, de conocer a los clientes y de que los clientes los conozcan, ¿no? Ya tienen pues un buen número de años, pero ¿han disminuido, han ido cambiando los clientes? Pues hay van llegando nuevos clientes, ahora sí que trata uno de dar el mejor servicio. Hay nuevos clientes, como hay otros que pues ya no regresan, hay veces que viene gente de fuera, si llegan y se acomodan con uno, pues, y aquí están, y estamos para servirles. Tratamos de dar lo mejor de nosotros cada día, y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido. Yo soy de sus clientas. Sí, señora. Yo sí vengo seguido. Sí. A ver, una curiosidad que tengo sobre los chiles. ¿Qué tantos chiles chinos nos vendes? Nosotros no lo trabajamos. ¿No? Hay muchas variedades. Ajá. Chile guajillo, que viene siendo el importado, no lo trabajamos. Y hay mucha diferencia entre todo lo nacional. Hay de árbol también, hay ¿Tú no vendes chile de árbol? Sí, pero no ¿chino? Tenemos el importado. Ah, no, qué bueno, te felicito. Sí, ahora sí que la calidad de México es lo principal. Hay que cuidar a nuestros productores. Sí, y ahora sí que también es pues el trabajo de los mexicanos, ¿no? También Claro. Entre nosotros es echarnos la mano porque es lo que importa. Muy bien. Rescatarlo, ¿no? Pues sí. Repítanos por favor el nombre de su local. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Abarrotes y Semillas Trejo. En el Mercado de la Cruz. Estamos para servirles y muchas gracias. Gracias, Janet. Pues muchas gracias a ella. Compren por supuesto calidad y bueno, si la Chef Pili compra aquí, por algo debe ser, ¿no? Así no es. Vámonos a otro puesto, Pili. Muchas gracias. Pili, ¿en qué puesto estamos? Platícanos. Estamos en el puesto del Guajiro, que es la carnicería que es especialista en chorizos. Tú podrás ver cómo está el
el colgadero de los chorizos de todos colores, sí, de todos sabores. Padrísimo, esta es la especialidad de la casa, ¿verdad? Así es. Buenos días, ¿su nombre cuál es? Alberto Martínez. Alberto Martínez, él es propietario de la carnicería Los Guajiro. Y bueno, vemos que pues un atractivo sin duda es el chorizo. ¿Desde cuándo hace el chorizo? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el mercado? Bueno, es una tradición familiar ya de tiempo, pero yo soy servidor, ya tengo 30 años aquí en función de este negocio, que anteriormente era mi padre y ya después descansa. ¿Papá estaba en la Plaza Fundadores? En Plaza Fundadores, desde ahí, después de que una de las administraciones del gobierno también adquirió el terreno hacia este lado, hacia aquí, entre 15 de mayo, que es Nájera, es cuando después pasaron al mercado. ¿Y tú cómo sientes a la clientela? ¿Cada vez viene más clientela o se ha retirado la clientela? ¿Cómo la sientes? Bueno, pues ahora sí que ya dependiendo de tanto centro comercial que también tenemos de competencia, toda la ciudad de Querétaro, pero hay gente que mantiene también sus tradiciones. La gente sí viene porque aquí hayan el producto más fresco, productos del día, a cambio de los comerciales que traen tan carne de las afueras de la ciudad. Fíjate que yo pienso que una de las razones que existe ahora es que la mujer trabaja y no tiene el horario del mercado para venir a comprar. Yo creo que una buena cosa sería que abrieran en la tarde, que estuvieran hasta en la tarde para que la gente que trabaja pudiera venir y no fuera a los centros comerciales. De hecho, aquí en este negocio, nosotros tenemos ya producto preparado nada más para ir directamente al aceite, a la lumbre. Ajá. Nosotros ya preparamos la almóndiga, la milanesa preparada, ya tenemos la salecina enchilada, le marinamos la carne, ya nada más para que llegue rápido la mamá que trabaja, pues hacer de comer. Perfecto, ¿y dónde aprendieron a hacer el chorizo? Me imagino sus papás fueron los que empezaron, hacen cecina, hacen chistorra, todo lo preparan ustedes. ¿Dónde aprendieron? De hecho aquí lo preparamos todo, ya son recetas como quien dice que de la abuela. Claro. Entonces aquí desde que tenemos el chorizo desde el Instituto Argentino, pues también es una, ya tenemos años con este producto. Chorizo, bueno, tenemos un poquito que lo hacemos con tostón natural. La grasa de cerdo, uh-huh. Cabeza de cerdo, que era un toque de vino blanco. Este chorizo, llamamos chorizo de peluca, aquí lo hacemos muy distinto, lo hacemos un poquito más con sabor, más concentradito. Es de chile calateño, de cacahuate, carne de cerdo y lleva un poco de vino de mesa. Y el chorizo tipo español, pues lo hacemos con chile guajillo, chile ancho, con sus especias, lleva y va curado con vinagre de manzana. Aquí es lo tradicional. El único chorizo que te falta es el estilo norteño, que es muy diferente a estos. Claro. Oye, dice que le traigas la receta y que con mucho gusto aquí lo hace. Y mira, verás, le van a poner el chorizo de pili aquí a la exhibición, ¿no? Sí, con mucho gusto te regalo una receta, pero es muy distinto. Es como, es la carne muy molida y es como una carne muy adobada, con un sabor muy fuerte a comino. Tenemos conocimiento, pero necesitamos la receta. Ahí te traeré la fórmula un día. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto invitamos a la gente a seguir disfrutando el folclore de los mercados. Y bueno, pues qué mejor que en estas carnicerías tan surtidas con tanta variedad de productos. De todo, hasta tripitas tenemos, todo. Seguimos en el mercado, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Pili, pues seguimos aquí en el Mercado de la Cruz. Ajá, ya vamos llegando al puesto más... Vamos llegando a interesante. Más interesante, uno de nuestros puestos favoritos, por supuesto, en el Mercado de la Cruz. Y no es por otra cosa más, por la cantidad de años que claro. Tiene en el mercado. Este puesto lo empezó Don Secundino Arreola. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. En 1800 y tantos. Años. Ahorita nos van a platicar toda la historia. Estamos, por supuesto, en Carnicería Toño Arreola, una de las más emblemáticas del Mercado de la Cruz. Ya estamos llegando aquí precisamente para entrevistar al señor Toño Arreola. ¿Cuántos años tiene su puesto en el mercado? 1806. ¿Quién empezó este puesto? Su papá. ¿Siempre han vendido carne? Sí. ¿Siempre de cerdo? De cerdo. ¿Ustedes criaban a los cerdos? Sí.
¿O los compraban en el rastro? No, somos, yo tengo el permiso de introductor. Ah, ok, usted es introductor, es su ganado. Sí. O sea, es su ganado, ellos lo procesan. Lo tablajean. ¿Cómo ha cambiado la clientela en este tiempo? ¿Tienen muchos hijos? Sí, sí, que sí. Siguen la tradición. ¿Tienen puestos en algunos otros mercados? Yo tenía en todos los mercados. Ajá. Pero ya los dejamos. Ya. Venden carnitas, venden chicharrón. Chorizo. ¿Ustedes elaboran el chorizo? Sí, yo sé inyectar jamón, salchichón, ya sé hacer todo. ¿Y sus hijos aprendieron a inyectar el jamón, a hacer salchichón? No, yo sé inyectarlo nada más. Enséñenlos, porque luego, ¿quién, de dónde aprenden? Oh, yo me enseñé con los españoles. Ah, ya. Y usted debe de enseñar a sus hijos y a sus nietos, ¿y no cómo? Yo, por ejemplo, yo tratar a mis madres, trabajarlos, todos, hacer muchas cosas. Y empecé a parar el jamón y el salchichón, me enseñé con ellos españoles. Muy bien. Señor Toño, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí este día. Por ahí tenía la foto del fundador de Don Secundino, a ver que nos la enseñe, porque parece un revolucionario. Don Secundino Arreola, por supuesto, fundador de este local, Carnitas Arreola. El mero mero. El mero mero, ¿sabe más o menos que fue el mero mero? ¿De cuándo fue esa foto? ¿Dónde? ¿De cuándo fue esa foto? Yo la agarré. Pues se ve joven, no se ve viejo. Pero sí se ve como de la época de la revolución, ¿verdad? Sí, sí se ve como de la época de la revolución. Sí, sí, porque como lo decían más antes, con estas chamarritas de con huesitos aquí. Ajá. Pues si vendía carne en 1906, imagínate. 1806. 1806. Señor Toño, muchas gracias por recibirnos en su casa. Es un gusto conocerlo. Es un gusto conocerlo, verdaderamente. Qué bueno que se conserve muchos años. Gracias. Gracias. Seguimos en el Mercado de la Cruz. Fili, pues esta primera parte del Mercado de la Cruz, padrísima, ¿no? Sí, muy padre. Muy nutrido de comentarios de los locatarios, la historia del mercado, por supuesto. Pues nos despedimos, nos los esperamos en nuestra próxima emisión del Molcajete, donde se reúnen los mejores ingredientes. Recuerde contactarnos a través de las formas de contacto que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.